Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre Anarel. Y vamos a continuar, chicos, con nuestra guía de The Elder Scrolls Oblivion. Sí. Estamos en la bonita ciudad de Chorrol y hemos venido a realizar misiones para esta ciudad. Algunos de sus habitantes nos van a pedir que les ayudemos con historias raras, historias extrañas, pero siempre divertidas. Así que vamos a ver qué nos puede ofrecer esta pequeña ciudad. Estamos en el castillo de Chorrol. Y nos acompaña en esta ocasión nuestro gatito Oscar, gatito mod que nos va a seguir, no va a hacer ninguna cosita, pero nos hará compañía. Sí, tenemos que hablar con la condesa. La condesa del lugar. La condesa Arianna Valga. Eso me recuerda a esa tarta helada, la condesa. La condesa, qué rica. Que todo el mundo en verano la ha comido alguna vez. Chocolate y nata. Sí, si mejoramos su disposición a 50... debería... hablarnos de un problema que tiene. Hablarnos de un problema. I'm Countess Valga of Coral. I wish I had time to chat, but I'm afraid I'm in the middle of an investigation. También puedes comprar una casa en la ciudad de Chorrol. Oh. Está muy bajo. Vamos a echar un hechizo de encantamiento. Sí. Vamos a conseguir que mejore su disponibilidad hacia nosotros con este apretón hipnotizador. Vamos a ver ahora cuánto está. Cómo brilla. Uy, sí, Dios mío, parece un espectro. Un momento. Es que va a brillar. Bueno, sí, va a brillar. Le hemos tirado un hechizo. The painting was of my lost love, the Count Valga, and it has been stolen from my bedchamber. If you find the painting and bring the culprit to justice, you shall be justly rewarded. What say you? Está claro que con esa mirada que reluce luz... Ha tomado Sturm loco. Sturm loco. Sí. Pues estaremos encantados a ver, claro de ayudar. Sí. Very well. I suggest you begin to gather clues. And I warn you, do not accuse the wrong person, or I shall be quite cross with you. Here are some keys. They should allow you access to many of the restricted areas in Castle Coral. De acuerdo. Vale, vamos a... aquí tenéis la opción de acusar a alguien. Objected. Cuidado, no acuséis a nadie, a alguien que no sea culpable, ¿eh? Si no, fallaréis estrepitosamente y perderéis toda oportunidad, me imagino, de realizar la misión. Sí, vamos a decirle reunir pistas. Your best bet is to speak to residents of the castle. Once you have found out all you can, search for physical clues. De acuerdo. Vale, y ahora residentes del castillo. A ver. Chanel and Orgnov both reside in the private quarters section. They have been restricted to remain indoors, so they should be easy to find. You may also want to speak to Bitneld, the captain of the guard. He can be found on patrol in Coral or in the barracks. Finally, I would try speaking to Orak Grogoth, who is my steward. He resides in the private quarters section as well. If he isn't in the castle, he may be at the Northern Goods and Trade, buying food to stock our larder. De acuerdo, nos ha dicho toda la lista de la gente que vive en la zona privada del castillo, ya que ellos son los que tienen acceso a su dormitorio, de donde ha sido robado el cuadro de su amado y muerto esposo conde. Sí, vamos a decirle, a hablarle sobre el cuadro robado. A ver si nos puede contar un poco más sobre el cuadro. Venga. I spend many a lonely night wishing that the words I speak to it will be heard and not just fall upon the lifeless pigments and canvas. Bueno, pues nos ha contado un poquito sobre el cuadro. Ahora somos investigadores, tenemos un caso a resolver. Somos el club de detectives gamer. Sí, bueno. I was elsewhere at the time of the robbery and the chamber was locked. The only other people who have had access to the chamber and were unaccounted for are the court mage, Chanel, and the porter, Orgnolf. Don't forget to check with Bitneld, the captain of the guard, my steward, Orak Grogoth, and my herald, Laith Wavrick. Vale. En principio, los más sospechosos son el mago,
Chanel y alguien más que ha nombrado, ¿verdad? Y el portero. Y el portero del castillo, Ornolf. Ajá, ¿vale? De acuerdo. Porque su habitación estaba cerrada. Ahora vamos a hablar con la gente, pero vamos a decirlos un cierto orden. En el que hablar con la gente para que, digamos, el culpable salga antes a la luz. Vamos a hablar con Laice Wafrik, que debería estar... Por aquí, ¿verdad? Este es... Vamos a hablar con para él. Para ponerle esto, por si acaso. Y hablemos con él. I'm Laith Wafrik, the Chief Herald and Countess Velga's attendant. Welcome to Coral. Vaya, parece muy amable. Vamos a reunir pistas. Eso es. Me ocupo de vigilar que nadie... Bueno, el trono y tal. Pero Ornolf ha estado actuando de forma rara. Ha estado abusando mucho más del alcohol de lo normal. Ha pedido dinero a los demás para comprar alcohol. ¡Oh, no! Un portero no debería... Comportarse de esa manera. No debería hacer esas cosas. Vale. Ahora tenemos. El heraldo del castillo nos ha dicho que ha observado que Ornolf tiene un problema de bebida y está pidiendo dinero para seguir bebiendo. ¡Oh, no! Ahora hay que seguir hablando con los demás. El siguiente de la lista. ¡Oh, qué le pasa a ese guardia, Narel! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Es un poco bug! Ah, ya. ¿No? Ya, ¿sí? Ya está. Ya se le ha pasado. Ya se le ha pasado. El pobre tiene temblores. Tomó mucha cafeína. Mucho café y. ¡Ah, pobrecillo! Es del medievo, entonces tiene temblores. ¿Sí? Claro, claro. Vale. El siguiente de la lista con el que tenemos que hablar para resolver hablar este misterio. Orok Groguth Goth. Seguro que es orco. Con ese nombre. Sí. ¿Podemos entrar? Nos ha dado llaves, así que podemos entrar alegremente. Sí. Normalmente sería ilegal entrar en estas habitaciones cerradas, pero tenemos el permiso de la condesa y la llave para abrir. También podéis entrar al mapa. Y mirar a ver, porque por ejemplo, aquí me indica que hay uno, aquí hay otro... Sí, pero queremos hacerlo en un orden determinado para que la secuencia salga mejor. Voy a buscar a ver si encuentro al tal... ¡Qué desastre, Dios mío! Este no es. Viven en pecado y todo desordenado. ¿Eres tú? No, este es Ornolf. Este es el portero. No, estoy buscando... Que le da al pimple, le da la bebida. Ya ves. Al orco. No, tú no eres... Ese no tenía ni nombre. Ponía chorro el guardia. Sí, guardia de chorro, ya está. ¡Eh! Este es. Este es el orco. Siempre confundo con ogro. Orco. Es verde. Es sirviente, el vamos, un sirviente. Ah, se ha reunido pistas. No recuerdo haber visto a Charnel ni Ornolf esa tarde. Te repito que estuve en mi aposento toda la noche. Lo pillé bebiendo a la torre oeste, le dije no que le se fuera más. Y ya está. Todo el mundo ha pillado al portero bebiendo. Ha mencionado que se pasó toda la noche en su habitación porque estaba lloviendo, pero no vio ni a Ornolf ni a Chanel. También mencionó que vio que pilló a Ornolf bebiendo en la torre del oeste. Una vez. Cuando le amenazó a contarle lo que pasó a la condesa, Ornolf aparentemente paró de hacer eso. Yes. Bueno. Todo el mundo nos indica que es Ornolf el culpable, por lo menos el que bebe, y que podría haber quizá robado ese cuadro para conseguir más dinero para seguir bebiendo. Sí. Pero tenemos que seguir reuniendo más pistas, ya que la condesa nos advirtió muy seriamente que no acusemos a un inocente. Tenemos que hablar... ¿Se enfadará? Sí, se enfadará. Tenemos que hablar con el capitán de la guardia. ¿Cómo se llamaba? Capitán de la guardia... Debería estar... se llama... Bidnell. Pues vas a buscarle. Crezca, estoy buscando si por aquí está lo de los guardias, pero bueno. Vamos a echar un vistazo. Seguramente nos marcará en el mapa con un cuadradito de estos, un triangulito, si hay alguien con quien tenemos que hablar. Ah, nos dice que está fuera. Sí, estará haciendo la vigilancia. ¡No! ¡Cuidado! ¡Que te matas, Anarel! ¡Que te matas! Luego hablamos con Ornolf. ¡Qué pesado! ¡Está en todas partes! Ya. Es que no tenemos más que cruzarnos con él. Vale. Y ahora me dice que está aquí, en los barracones de los guardias, que es lo que yo estaba buscando. En lo que toca. Aquí está el capitán de la guardia, evidentemente. O sea, el borracho tiene acceso a las camas cómodas del castillo y este pobre aquí en un barracón. Bueno. ¿Qué le pasaba? Ha hecho un movimiento un poco raro. Aquí está. Este es... Bidnell, atracción maldita. Estaba durmiendo con otro señor.
¡Haya sido en cama con otro hombre! ¡Dios bueno, mío, Nadine! No soy yo quien para juzgar. The Cursebringer, captain of the Coral Guard. What can I do for you? Claro, atracción momento, maldita, los atrae. Estaba viendo la atracción maldita. Con esos le labios. Miras a esos ojos y esos labios y te seduce. Da igual que seas hombre o mujer. Sí. Acabas en la cama con él. Sí, aunque sí, no, no quieras, sabes cómo ha pasado. Pero ha pasado, sí. Bueno, a ver qué nos cuenta. I'm sorry, I wasn't in that evening. I was making my rounds of coral. The only odd occurrence lately was with Channel. I have seen her spending a lot of time in the West Tower. When I asked her about it, she said it involved her spell research. I suppose at the time it sounded good enough for me. O sea, este echa la culpa a Chanel, que dice que la vio en la torre allí sola y que practicaba hechizos en la torre del oeste. Mucho... ¿No era allí donde también iba a beber el portero? ¿Qué pasa en la torre del oeste? No lo sé. Están liados. Están súper liados. Está liado. El portero y la Chanel están liados. Y allí se dan el filetazo totalmente. Sí. Ah, ya lo sabéis. Si queréis daros el filetazo con la persona que os guste, tenéis que ir a la torre oeste de un castillo. Ese es el lugar. Bueno, pues vamos para adentro, ¿no? Sí. Pues ahora vamos a... Uy, ¿qué hago? No creía lo sé. Que tenía el conjuro de luz. Vamos a ver. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Vamos a hablar con más gente. ¿Con Chanel o con el portero? Vamos a hablar con los dos. ¿Pero con cuál primero? Con Ornolf. El portero. El que nos hemos estado cruzando todo el rato. El señor... con pinta de borracho. Ahí está. ¿Es? Menudo saludo más raro, ¿no? A ver. La noche del theft. I was in the Great Hall, having an argument with a delivery boy from Braville. It seems his horse lost its footing in the heavy rain we had that night, and the shipment of port that it was carrying slipped to the ground. Oh, the fall broke most of the bottles. He didn't want to claim responsibility, but I gave him what for and sent him away. After that, I spent the rest of the night in my quarters, reading. Ya, yeah, claro. Que al repartidor se le rompieron muchas botellas. Me suena que él se quedó las botellas y acusó al repartidor de que se le habían roto o algo así. Y se quedó las botellas y se puso a beber como un maníaco. Vale, cuando le hablé de la noche en cuestión, me contó toda esa historia del repartidor y el vino. El accidente vino, que se había roto las estuvo botellas. Estuvo en su habitación leyendo. Mentira, estuvo bebiendo. Botellas sí, y botellas de vino. Vale. Busquemos a la maga. La maga es Chanel, ¿no? Chanel. Chanel, no, Chanel es nombre de chica, ¿no? Sí, ¿no? También de perfume. Chanel número 5. Ah, es verdad. ¡Oh, Dios mío! Vas a buscarla. No debe andar lejos, ¿verdad? Creo que está ahí. Está ahí. Hola, te mira. Chanel. ¿Me está tirando los trastos? Creo que sí, creo que se vende por dinero. Creo que intenta ligarme. Sí, te lo he dicho con voz morcillona, además. Sí, sí. The night that the painting was stolen, I was in the courtyard of the castle taking star readings. After a while, I decided to go into the dining area just off the Great Hall. I poured myself some wine and studied the charts I had made until it was time to sleep. From there, I went directly to my chamber and slept the rest of the night. Todo lo que me ha contado me ha sonado tan porno. Leía las estrellas es que, y me calmé vino. Y estuve leyendo mapas de estrellas y después me fui a dormir. Y yo, parece el relato de una peli porno, solo que no se fue a dormir sola. Vale, está claro que algo falla en todas estas historias. Sí, pero todo el mundo parece muy inocente. Necesitamos pruebas, evidentemente. Claro. Vale. Ahora, ¿cómo la encontrar misión... las pruebas? Sí, la misión bien. Era... Te dice, vale, ahora que ya hemos hablado con todos sobre lo que pasó, tenemos que buscar pruebas para ver si podemos resolver el crimen, ¿vale? Vale, venga. Venga. ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la Torre del Oeste, claro. Donde todo el mundo estaba allí. El tío que bebía, aquí. La tía que decía que practicaba magia, porque en realidad ellos nos han dicho que no, que cada uno está en su habitación.
leyendo, bebiendo vino, lo que fuera, pero que ninguno estaba en la torre. Es la torre del oeste. Aquí debe de haber algo. No sé. No veo nada raro en principio, ¿verdad? Hay un cofre, pero... En principio no hay nada raro. ¡Eh! Un momento, ahí hay una entrada. Hay otra sala aquí debajo. ¿Y aquí? ¿Aquí? ¿Ese es el cuadro? Pintura inusual. ¡Oh! He encontrado un cuadro bastante interesante ocultado en un área de la Torre del Oeste. Ajá. Parece que alguien es un pintor en este castillo. Tenemos que buscar más pruebas. Alguien viene a pintar aquí a escondidas. Y veo el vino que podría ser el que bebe la chica mientras... Sí. O el vino que bebía el portero, cualquiera de los dos. No creo que el orco sea el pintor. Yo creo que o es la chica o es el portero, que mira, tenía una habilidad oculta. Una habilidad oculta de pintar. Nuestro gatito no ha descubierto nada. Así que tendremos que seguir indagando nosotros. Sí. Tenemos que seguir reuniendo pistas, pero sí. No sé ahora dónde tenemos que Vamos ir. Vamos a ir al comedor, porque Chanel dijo que estaba bebiendo en el comedor. ¿Ella dijo eso? Ella dijo, yo estaba en el comedor bebiendo. Todo el mundo bebiendo. Dice cosas diferentes. Sabemos que Vamos hay un pintor uno. Secreto que tiene ahí ese rincón donde pinta cuadros, pero no sabemos bien quién ha robado el cuadro, y es que tiene que haber pruebas que lo demuestren. El comedor. Supongo que estará cerca del... claro. El castillo me da rabia. Anarel es súper laberíntico. ¿Es castillos estos? Sí, suelen ser bastante laberínticos. A ver... ¡Oh, no! ¡Que te quemas! ¡Cuidado! Tiene que estar por aquí el comedor. Eso es. Vale, en el comedor hay unas pisadas misteriosas. Pisadas. Hay que comprobar. Aquí, anda, una mancha de pintura. Manchas de pintura en la alfombra. Vaya. Y habíamos visto que alguien pinta en secreto. Sí, manchas de pintura en la alfombra. Alguien pinta pintando. En secreto. ¿Qué más nos queda por averiguar? Vamos a entrar en la habitación de Chanel. A ver si ella es la pintora. Claro. A lo mejor se dedica a pintar trapitos. Oye, y por eso uno... lo mantenía en secreto. A lo mejor ella es un trapito. Yo no lo sé. Tenemos que encontrar unas... Esto. Sillas raramente colocadas. Están como tiradas. Vaya. Esto. Chanel tiene cosas para pintar. Y están escondidas. Uh-huh. Tengo suficientes pruebas para acusar a alguien. Vale. Y veo ahí un cuadro además. Exacto. Bueno, hemos descubierto que había ahí unas pinturas que pertenecen a sí. Chanel, por lo tanto, ella es pintora. Ornolf, en realidad, no ha tenido nada que ver. Solo es un borracho que busca vino. Si lo intentas acusar, al final acaba que no, que él no ha sido, culpable, ¿vale? ¿Eh? Y de hecho te dan muy poquito oro, porque Ornolf no es realmente culpable. Si acusas a Chanel, ¿vale? Te van a dar oro más gemas. De acuerdo. También hay una opción para absolver a ambos sospechosos. ¿Y cuál es la opción correcta? ¿Quién es el culpable? Porque hemos visto que Chanel es pintora, pero no ladrona. Hay que aumentar la disposición de Chanel a 70 para que confiese que confiese todo lo que hizo. Pues vamos a hablar con ella, ¿no? Sí. Porque aumentando la exposición a 70, ella dirá, sí, lo hice yo por esto y lo otro. Vale, de acuerdo. Así que vamos a hacer esto. Queremos 70 de... ¡Tenemos 100! ¡Vaya! Sí, he escuchado que la pintura del count fue taken. I was unaware she hired an outsider to conduct the investigation. May luck be with you. Ya. Vamos a hablar del cuadro robado. A ver, del cuadro robado, ¿qué nos dice? The stolen painting was of Count Volga. Whoever painted it could not do the man justice. He was kind and noble, which is difficult to convey on canvas.
I'm afraid other than that, I cannot offer much more information. Vaya, vaya. Creo que el cuadro del conde no le parecía a ella que estaba bien, y quizá por eso lo robó. Vamos a acusarla. Are you accusing me of taking the painting? Te acuso del crimen. Te acuso. Very well. I confess to the crime. But please understand, I only did it out of the great love I had in my heart for Count Volga. It was I that painted that portrait. When the count was lost, the countess spent so much time with it that I became jealous. I had to have the painting back, so I decided to steal it, then hide it behind the painting in my quarters. I'm ashamed of my crime, but ready to face what fate has in store for me. Ella estaba celosa de que la condesa tuviera el cuadro solo para ella y quiso recuperarlo porque ella fue quien lo pintó. Ella fue quien lo pintó y amaba tanto amaba al conde y lo tanto que representaba que quería la pintura para ella misma. Sí. Entonces eso es casi un crimen por amor. Por amor al arte. Sí. Pues tenemos que contarle a la condesa la verdad. Tenemos o que contar. O podemos absolverla porque tampoco lo hizo por maldad, no quería venderlo ni nada así. No lo hizo por maldad. ¿Qué nos dará también una mejor recompensa o es parecido? Es una piedra de Barla. Sí. Bueno, realmente, si acusas a Chanel, ¿vale? Y hablas con la condesa y tal, te dan gemas, oro y recibes un punto de fama. Vale. ¿Y si intentamos absolver a Chanel de su crimen? Pues Chanel nos dará un cuadro especial que vale 500 oros. Entonces, ¿qué es mejor? Yo creo y no te da, yo creo que es absolverla, porque pobre Chanel. Venga, ella... va, vamos a luchar por el amor de Chanel. Ella amaba el arte con tanta intensidad que cometió este pequeño robo. Vamos a hablar con la condesa. Return from your investigation, and I'm eager to hear the results. Whom did you accuse? Ningún sospechoso, que es mentir, pero... Esto es absolverlo, o sea, es... Claro. Ninguno, no ha pasado nada. Ah, vaya. Vamos a ver. Venga, va. Oh my. I feel terrible that I even suspected anyone within my court. I was hoping to recover the painting so I might look upon it again. I suppose you did the best you could, so you should not go unrewarded. Take this gold and leave me in peace. Oh, pobre, ha perdido el único retrato que tenía de su amado conde. Pero la pobre Chanel también quería parece, el cuadro. Le he dicho a la condesa que ninguno es sospechoso, es criminal, y que el cuadro debe estar en posesión de alguien fuera del castillo. Parecía... Ajá. Decepcionada, pero he mantenido intacto el honor de Chanel. Que la pobre Chanel tampoco es mala ni nada. Solo que es muy muy bohemia. Many blessings upon you, my friend. I do not have much, but I wish to reward such valor. Return to me in 3 weeks and I'll have a special painting for you. It is the least I can do for you. 3 semanas. Tres semanas dentro del juego. Sí. Así que ella nos dará un además, cuadro especial. Ahora, también esta te enseña como maga del castillo. Ah, te enseña destrucción. Hechizos de destrucción. Pero 3 semanas. 3 semanas y Chanel nos dará un cuadro especial que vale 500 oros. ¿Sirve para decorar una casa si tienes? Nos pintará una portada, o sea, un cuadro. Oh, vaya. 3 semanas. Madre mía. ¿Qué te un parece? Un retrato nos pintará. Se puede poner como decoración para tus casas. Ajá, vaya. O sea que tendrás un elemento personalizado. Un elemento personalizado. Pues bueno, os hemos enseñado esta misión dentro del castillo de Chorrol. El cuadro desaparecido. ¿Quién era el culpable? Puedes acusarla, puedes absolverla. Y de esta manera también dar finalizado por el misterio. En la próxima misión... Que es que esta ha sido muy de hablar, yo lo sé. Sí. Os enseñaremos otra historia de Chorrol que supongo que será de otro habitante, no dentro del castillo, ¿no?
No, dentro del castillo no, es en Chorrol, en la ciudad. En la ciudad. Alguien tiene un problema. Alguien tiene un problema y ahí estaremos para ayudarle. Si quieres ver la siguiente historia, pues pásate por nuestro canal, suscríbete. De paso, activa la campanita si recibes notificaciones cada vez que tengamos un vídeo nuevo para ti. Nos vemos, chicos y chicas, para el siguiente vídeo.